Celaya, yo creo que apretadón, o sea, yo creo que ellos van a venir a jugar con el contragolpe o como sea, pero siento que el partido va a estar muy intenso, parte de los dos, ¿no? O sea, mucho golpe, mucho empujones, mucho de todo, ¿no? Yo creo que sí son más, como que más centrones, ¿no? Pero en sí juegan bien con el balón, o sea, es lo mismo que la liga y todo, entonces pues hay que trabajar. En la pretemporada me fue bien, ahorita poco a poco estoy sumando minutos, ¿no? Y yo creo que es importante, ya sean 5 minutos, 10, lo que juegue, pues demostrar que estoy aquí, ¿no? Me ha servido mucho estar al lado de los de experiencia, platicar con ellos, convivir desde la cena, desde todo, porque son personas diferentes, ¿no? Cada uno, entonces de cada uno aprendes algo. Anteriormente no se nos daba, no se puede decir que el gol. Ahorita, gracias a Dios, Martín metió, Tito ha metido, grande. Sí es bueno, o sea que también no echen tanto a nosotros. Y ahorita, pues gracias a Dios, se nos está dando el gol. Y entonces hay que seguir trabajando, ¿no? Claro que hay más competencia y llegaron refuerzos, pero finalmente creo que yo soy el responsable de si juego o no. Entonces yo creo que igual aquí en la Copa, con buenas actuaciones, me tengo que ir ganando un lugar y también al mismo tiempo cuando juegue allá, hacerlo bien. A nivel de planteles, él es un equipo que también, como lo demostró allá, va a correr, va a luchar y va a también querer salir con el triunfo. Entonces yo creo que es un partido que es de mucha disputa, de mucho fogueo y finalmente yo creo que nosotros tenemos que estar bien. Tenemos que acertar en las ocasiones que tengamos a gol. No se podían hilar tres pases seguidos, se caía mucho en el juego largo debido a los charcos, debido al agua que estaba en la cancha. Y bueno, son partidos complicados que a lo mejor ya hay muchos errores y el equipo que finalmente le caiga un error ahí en el área que uno intente controlar y se quede en un charco, bueno, es el equipo que iba a ganar.